Llega nuestro último día en Islandia. Se termina nuestras vacaciones, se termina lo bueno. Y estamos en la capital, estamos en Reykjavik y hemos venido pues a pasar unas horas antes de entregar nuestra caravana y antes de irnos a un hotel para pasar la noche y volar a primera hora. Vamos a tener aquí unas 6 horas aproximadamente y vamos a recorrer los puntos principales de la capital de Islandia. Pues vamos hacia la iglesia de nombre impronunciable, vamos a visitarla, que es uno de los sitios más visitados de aquí del país, y el tiempo está regular, 8 grados, ¿no? 8 grados y ha llovido desde como las 4 de la mañana. Sí, nosotros llegamos anoche a un camping aquí en Reykjavik, dormimos en este camping y salimos como a las 10 y media de la mañana porque estaba lloviendo y decía que a las 11 paraba, y es verdad, ha parado. Entonces nos salimos muy temprano y aprovechamos para recoger la caravana, hacer la maleta y preparar las cosas para irnos mañana. Porque hay que dejar la caravana, esta tarde antes de la cena. Toda lista, limpita y demás. Dato importante, en la ciudad de Reykjavik no se puede descargar aguas negras, ni grises. Hay que ir a un punto limpio en el cual puedes hacer todo eso. ¿Por qué? No se puede en ningún camping. Sí, en todos los campings de Reykjavik no tienen ningún servicio de agua. Así que creo que el punto limpio está en el puerto. Iremos más tarde a dejar la caravana. Ok. Como pueden ver aquí en Reykjavik y en el resto del país hay muchísimos lugares como este de carga para los vehículos. Totalmente gratuitos. Aquí la electricidad es muy muy barata debido a todo lo que produce Islandia, toda la energía proveniente de viento, de agua y etcétera, y es muy muy barata con respecto al coste elevado de la gasolina. En pueblos muy pequeños también se ven estos puntos de carga y hay muchísimos Tesla. Bueno, aquí concretamente ya vemos uno aquí. Hay muchísimos Tesla en todo el país y es debido a eso. Bueno, aquí en la calle principal esta de compras hemos encontrado 4 tiendas de souvenir. ¿A cuál más cara? La una que la otra. Prácticamente hay tiendas de souvenir, tiendas de ropa y poco más. Tampoco es que haya mucho. ¿Algún bar mercado, pequeñito? Asiático. ¿Hay un bonus? Sí, hay un bonus también. Pero bueno, tampoco es una calle gran comercial porque pasan coches entre medio. ¿Y qué hemos comprado? Hemos comprado 16 manes. Sí, porque no hemos encontrado ninguno. David tiene una obsesión con coleccionar imanes en casa, siempre los colecciona de todas las ciudades. Y aquí no había encontrado en ninguna ciudad que hemos parado, ni uno. Entonces aquí consiguió todo, o casi todo. O casi todo, falta alguno. Y eso, 3 tazas, ¿no? Compramos 3 tazas para la familia y vamos, nos han sobrado 104 euros. Sí, 113 euros. 113. Aunque en teoría nos devuelven después las tazas en el aeropuerto. El 14% te lo devuelven, pero tienes que ir al aeropuerto. La media de los imanes, 4 euros. Sí, estamos en la famosa iglesia. Hemos entrado, se está bastante calentito dentro y creo que lo espectacular de la iglesia es su órgano. El resto es una iglesia bastante convencional, modernita, pero su órgano es bastante llamativo. Y es gratis. Y es gratis. Ya no hace tanto frío porque Logan va brazos descubiertos. ¿Verdad, Logan? Nosotros tenemos el viajero en el tiempo, esta escultura hecha por un artista islandés que evoca un barco guerrero vikingo y es muy reconocido aquí en la capital, en Reykjavik, y es un símbolo para todos los islandeses. Está justo en la bahía de Reykjavik, esta bahía que vemos detrás, es un paseo donde encuentras mucha gente caminando, mucha gente en bicicleta y
y demás. Y aquí termina nuestra pequeña visita en Reykjavik. Hemos pasado un par de horitas, aproximadamente unas 4 horitas en Reykjavik. Hemos caminado por sus calles, hemos visto su iglesia, hemos pasado frío. Y también termina nuestro viaje. Ha sido un país que nos ha encantado. Seguramente volveremos porque tenemos una cosa pendiente, que son ver las auroras. Y también las ballenas, pero bueno, aunque se ha intentado, pero... Entonces nos vamos a despedir de este lindo país. Y Logan les va a decir adiós. Adiós. ¿Y adiós? Dele, suscríbanse. Adiós, suscríbanse, denle like. Me interesa más el móvil.